Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, seguimos el gameplay y ya he conseguido, o pensaba que había conseguido, arreglar el tema de las fichas counters rusos, pero veo que todavía no lo he conseguido. Bueno, parece ser que hay algún problemilla porque no me acaba de funcionar. Pero bueno, vamos allá, vamos a seguir. Estamos a punto de llegar ya a lo que sería invierno e invierno. Yo diría que aquí ya había movido. Diría que lo había dejado todo ya movido, sí. Así que. Aquí creo que también. Sí. Así que vamos allá. Vamos al siguiente turno. A ver qué nos depara. En teoría, ahora llegará el frío a saco. Y el invierno del 41, no estoy seguro si en el del 42 también, creo que no. En el invierno del 41 vamos a recibir un daño adicional en nuestras tropas, es decir, vamos a recibir daños gratis, entre comillas, por debido al tiempo. Voy a perder entre 1, 2, 3 puntos de fuerza en cada una de las unidades que tengo más expuestas en el frente ruso. No sé si todas, creo que las que están en una determinada zona, las más avanzadas, creo que van a sufrir bastante. Ahora lo veremos. No sé si pasará en este turno, porque en teoría estamos a finales de diciembre. No sé si es ahora o en enero. Yo diría que es ahora en este turno. Lo veremos. Bueno, ahí tengo Smolensk. Luego tengo ya también. Están cebando en la unidad antiaérea. Y tengo ahí un par de ciudades rusas, pues bastante a huevo. ¿No os parece muy extraño esto? Yo entiendo que la aviación de los portaaviones tenga capacidad para hacer exploración naval, pero al menos que haya una tirada previa, ¿no? Luego tengo la sensación que necesitaría enviar más refuerzos, y no especialmente tropas italianas, aquí en el norte de África. El problema es que, claro, el frente ruso es muy exigente, y si desvío cosas hacia este frente. Se han movido hacia la izquierda. Bueno, supongo que se van a Tobruk. Pero supongo que las vería aquí, ¿no? USA se prepara para la guerra. Bueno, después de todo lo que ha pasado, normal. Las fuerzas de la Francia Libre liberan Saint-Pierre et Miquelon cerca de Newfoundland. Supongo que debe ser una especie de colonia francesa o algo así. Es un evento que no tengo ni idea. Vale, pues no, no. Bueno, aquí veis que la cantidad de puntos de producción industrial.
tanques pesados ya disponible para la producción. Tanques pesados disponible para la producción italiana. Vale, guarnición y guarnición. Ok. Vale, me gustaría enviar pues algunas unidades, algunas, o sea, dejar algunas guarniciones. Por ejemplo, aquí una. Y aquí otra, pero las voy a mover, ¿eh? Vale, ahora sí que estamos ya en invierno. Entonces, ¿cómo está el tema logístico? Vamos a verlo con cuidado. Vale, aquí no puedo salir, ¿no? Aquí no parece que vaya a poder despegar, no, está nevando y los aviones no pueden despegar. Es una pena. Es curioso, pero no puedo reforzar estas unidades. Y es que el suministro es muy bajo, ¿eh? La nieve, etcétera, etcétera, no ayuda. Ah, tengo unos porcentajes muy malos, ¿eh? El frío. Bueno, a ver si puedo liberar esta ciudad y apretar hacia Vitebsk y luego atacar hacia Smolensk. Vale, aquí la situación es cuanto menos peculiar. Debería mover las tropas. Las tengo dispersas, estas de aquí. Esta unidad que es alemana. Quizás debería centrarme en ir hacia aquí abajo. Con las tropas rumanas. Es decir, mover cuerpo. Sí, vamos a centrarnos yendo hacia abajo con los italianos. Hacia abajo, hacia arriba. Tengo dos generales. Tengo un general italiano aquí. Lo que sí debo hacer aquí es atacar a Kiev. Es decir, me voy a centrar en atacar a Kiev. Vamos a atacar primero. Nada.
Vale. Sí, es como si de pronto mis ratios de combate hubieran caído en picado. No puedo ni reforzarme por no poder. Que se me ocurren hacer muchas tonterías, pero... Joder, macho, ¿en serio? ¿Solo me puedo mover un hexágono? Madre mía. Vamos a mejorar con los italianos. Pues vamos apañados. A ver, tenemos un caza aquí, alemán. Vamos a moverlo hacia abajo. Un suministro de 5, preparación. Lo muevo a Bardia, básicamente porque allí podré mejorarlo de nivel. A ver si a base de insistir. Sí, a base de insistir, a ver si voy a perder yo la unidad. No quiero correr riesgos. Me hubiera gustado adelantar más, pero recordad que he visto que la flota británica iba hacia la izquierda y no quiero ningún susto. Vale, tengo aquí los submarinos italianos que me va a consumir un montón de puntos. Bueno, aquí por lo menos he dejado la moral muy baja, sin niveles de atrincheramiento, muy tocada esta unidad. Vale, me hacen falta más HQs. Aquí tengo un HQ que está alimentando a toda esta gente. Vale, mejorar. Aviones avanzados. Vale, esto no lo había mejorado. Pues mira, ya aprovecho. Mejorar. Mejoro los cazas. Estos no van a poder ya. Y aquí pues puedo hacer prácticamente lo mismo, mejorar. Me faltan mandos. Me faltan mandos.
me gustaría embolsar, pero me faltan unidades para poder acompañar al tanque. Entonces, compras. He comprado dos HQs y me da la sensación que voy a necesitar más. Aunque también es cierto que ahora aquí este HQ lo voy a avanzar más, así que tampoco. Pero aquí tengo dos HQs, voy a tener más HQs. Debería empezar. Ahora tengo posibilidad de comprar tanques pesados. Lo que pasa es que es mucha pasta y necesito como más unidades de ejército. Necesito más ejército, así que vamos a comprar más ejércitos. Vale, ya no puedo comprar más. Me quedan 164 puntos. Vamos a esperar a ver si me dejo algo. Por ejemplo, ¿veis? Reforzar. Vale. Pongo al día. Me faltan los finlandeses. Me voy a dedicar a reforzarlos y luego pasaré a la acción. Intentaré romper por ahí. Bueno, recordar que aquí me han atacado. Sí, aquí me ha atacado. El superportaaviones británico. Vale, vamos a movernos así. Vamos a ver aquí cómo lo tenía. Por aquí estoy corriendo un poco de riesgo, ¿eh? Esto lo que va a hacer es caza. Te vas a venir por aquí. Ahí está. Dar una vuelta. Y vamos a seguir dando por saco a los británicos. Vale, todo esto es lo que tiene que llegar. Dos cuarteles generales en enero, febrero. Vale, genial. Vale, pasamos turno. Yo diría que ya estamos. Me quedan unos cuantos puntos de producción. Pero Bulgaria. Guarnición con Bulgaria. Venga. Croacia, Finlandia, Hungría. Pasamos turno. Turno tranquilo. Vale, hay una potencial amenaza de invasión anfibia por parte de los aliados occidentales sobre la costa norte de Francia. Así que básicamente nos dicen que podemos instalar una serie de baterías, reforzar lo que es el muro atlántico y construir el muro atlántico a cambio de 200 puntos de producción militar. Esto nos costaría 50 puntos de producción militar durante 4 turnos. Así que vamos a decirle que sí. Esto lo que va a hacer es que aparezcan una serie de unidades nuevas. USA se moviliza para la guerra. USA se une a los aliados. Vale, ya entra a Estados Unidos. O sea, van a entrar todo de destructores. Este convoy, esta ruta de convoy se va a ver dificultada. Los alemanes construyen el muro atlántico, ¿eh? Ahí aparecen una serie de unidades fijas. Los Estados Unidos declaran la guerra a Alemania. La industria de guerra, se moviliza. Perdón, la industria americana se moviliza para la guerra. Partisanos franceses dan por saco. Y ahí está. Aquí veis que voy a recibir como daños aleatorios, de un puntito, un punto, dos puntos sobre la mayoría de unidades. Ya podéis comprobar. Desgaste, frío, enfermedad, falta de ropa, llamarlo como queráis. Y ahora he perdido de vista, pero me está afectando al sur. Estaría bien que el juego te permitiera saltar sobre las unidades afectadas, porque ahora, por ejemplo, aquí no veo que también está pasando exactamente, no puedo verlo. Estaría bien que, no sé,
Empiezas a oír explosiones y te acojonas vivo. Vale, los aliados, los gobiernos aliados firman la declaración de las Naciones Unidas llamando para solicitando una completa victoria sobre el Eje. Lo que debo intentar es que los rusos no establezcan una línea defensiva sólida en ningún lado. Oh, fijaos aquí, me he quedado con 6 puntos este tanque. Bueno, menos mal que los rusos se refuerzan. Intentar que no darles tiempo de montar ninguna línea defensiva sólida, sino intentar siempre desbordarles. Y bueno, en la medida de lo posible, claro. Bueno, aquí por lo menos la aviación en este turno no va a poder participar. Y no me van a poder bombardear. A ver si puedo acercar un poquito más a Rommel, que a paso de tortuga que va. Me sorprende la efectividad de los navíos rusos a la hora de bombardear. Es acojonante. Digo acojonante porque prácticamente uno de cada dos bombardeos acaba con un punto de destrucción de unidad. Y yo cuando intento bombardear, vamos, el que sale recibiendo es un servidor. Bueno, aquí tengo que reforzar. No sé si este turno avanzar será una buena idea. Tengo muchas unidades con 5, 6 puntos. El invierno me ha dejado también algunas unidades aéreas con 5, 6 puntitos. No, esto es un cachondeo, lo de portaaviones. Bueno, tengo la sensación de que hasta que no llegue realmente buen tiempo, entre comillas, febrero o marzo, no voy a poder reemprender las opciones ofensivas. Me voy a tener que limitar a, pues bueno, intentar tomar Kiev y mirar de hacer alguna cosilla más, pero poco más. Voy a depender mucho del tiempo. Y bueno, tengo la sensación que el frío ha dado un bonus adicional a los rusos, por lo menos en defensa. Me da la sensación, porque los ratios de combate, mis ratios de combate han caído en picado. Fijaos, Kiev está ahí aislada y todavía me da por saco. Están intentando atacar aquí. Si pudiera tomar esta ciudad, dejaría la carretera libre para ir a Smolensk. Entonces puedo sortear, esquivar un poco a las unidades que hay a los lados. Puedes romper con la carretera. Joder, macho. Bueno, estoy tan lejos. Mis unidades están lejos ahora de Rommel. Vamos a ver si la artillería. Nada. A ver si Rommel se puede mover hasta la carretera. Bueno, parece que empieza a hacer presencia de. Empieza a haber ya presencia de aviación rusa bastante. Bueno, me imagino que a partir de ahora ya mis unidades aéreas no lo van a tener tan fácil.
Mira, ahí los rusos empiezan ya a enviar refuerzos. ¿Veis que están creando como una especie de línea? Es lo que no quiero. Vale, la entrada de los americanos incrementa la moral de los soviéticos y británicos, evidentemente. Los Estados Unidos envían suministros a la URSS vía Persia. La moral soviética se ve animada por la llegada de suministros de préstamo y arriendo a través de Persia. Irak se rinde. Gran Bretaña saquea 229 puntos de producción militar. Se forma el alto mando aliado en la costa de Islandia. Una especie de puesto avanzado, bueno, para patrullar los convoyes y demás. Vale, un buque de línea de pasajeros, el Normandy Ocean, se hunde misteriosamente en el puerto de Nueva York. Ni idea, no sabía que había ocurrido este evento. Bueno, un montón de cosas que han pasado. Aviación ahí. Vale. Envía recomendación para enviar submarinos y buques de superficie a los puertos enemigos, minar puertos enemigos y otros objetivos costeros de la costa de Estados Unidos. Bueno, no tengo nada más que hacer que enviar submarinos. Vale. Estamos en febrero del... ¿En febrero? ¿El 11 de febrero? Madre mía. Pues sí que ha avanzado. Hemos pasado de diciembre a febrero. Bueno, es evidente que aquí es Smolensk. Estamos en el 42 ya. Y bueno, como podéis comprobar, mis unidades han quedado bastante tocadas. Tengo mandos bastante tocados. Unidades bastante tocaditas. Suministro 3. Y el turno que viene, ¿qué? No cambia. Va a ser igual, idéntico. Que ni siquiera puedo mejorar esto. No tengo HQs. No puedo hacerlo. Luego estas unidades, claro, tienen una preparación y una moral muy baja debido a que no tienen HQs, con lo cual el nivel de combate que tienen por eso es tan flojo. Bueno, aquí no puedo atacar con la aviación. Italianos, voy a tener que reforzar. No. Madre mía. Voy a tener que tirar para atrás. Y esperar mejores tiempos, porque... A mirar.
puedo ni reforzar. Voy a tirar para atrás. Necesito como un turno de tranquilidad. Nada, aquí no hay manera. Vamos a dejar la artillería, perdón, la... Sí, la artillería sin utilizar para que vaya acumulando munición y pueda ayudar en prestaciones defensivas. Y bueno, poco más. La verdad es que con el invierno, ya lo veis, no puedo hacer prácticamente nada. Tengo la situación un poco... Estoy un poco mal. No puedo ni reforzar. El movimiento es nulo. Y evidentemente no puedo ni atacar, ni... No sé. Me quedan 503 puntos. Vale, aquí tenemos las baterías costeras, armas de artillería, podemos mejorarlas un poco. Vamos a hacerlo. Cuesta muy poquito, la verdad. Investigación, ¿cómo vamos? Vale, armas de infantería. Sigue dando por saco. ¿Qué puedo hacer con cuartel general? ¿Cuánto me costaría? Motorización no me llega. No me llega. Bombarderos medios. Bombarderos medios. A ver, ¿qué daño hace? Balones de ataque 3, bombarderos tácticos... No, es que no hacen mucho más los tácticos. Bombarderos medios... No, no, acabo de verlo. Cazas... A
Vamos primero con estos aquí. Vamos ahí, perfecto. Vale, tengo un par de guarniciones aquí. Vamos a ver, son 5 puntos de. Vamos a utilizarlo para enviarlo a lugares, digamos, sensibles, entre comillas. Por ejemplo, aquí en Minsk me vendría bien. No me llega, ¿no? Bueno, vamos a enviarlo ahí de momento. Entonces aquí. Bueno. Qué alegría. Pues no me da. Vamos a seguir comprando ejércitos. Comprar. Vale. Finlandia, Hungría, cuerpo. ¿Con quién? Con los. Vamos a comprar un cuerpo húngaro, ¿por qué no? Venga, y pasamos turno. Yo diría que lo he movido todo. ¿Qué rango tiene este? Propiedades. Bombarderos navales. Rango de ataque 14. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No llega. Aquí sí que llegaría, ¿no? Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mira. Pasa que no puedo cambiar el rango ahora. Pero bueno. A ver, me quedan unos cuantos puntitos. A ver si puedo mejorar. Eso es. Un par de guarniciones. Y yo diría que ya está. Así que vamos a pasar rápidamente el turno. Destructores, vale, un acuerdo llega, ya sabéis que los americanos comparten destructores a los británicos y llega un nuevo destructor. Comandos británicos hacen un raid sobre Bergen en Noruega. Bueno, esto no sé exactamente qué efecto debe tener. La caída de Singapur, la guarnición aliada se rinde o la. Bueno, Singapur, sabéis que se gastaron un montón de dinero los británicos en reforzar Singapur, mejorar las defensas y tal, y bueno, acabó siendo un desastre. Un reducto, lo convirtieron en un puerto de primer nivel, instalaciones
de primer nivel y luego, pues ya sabías lo que pasó. Si tuviera el punch, podría intentar cortar en diagonal. Bueno, ojo, porque voy a tener que contraerme ahí. Necesito enviar dos HQs más arriba. Empiezan a aparecer más tanques, ¿eh? Y aquí ya veo dos unidades blindadas rusas.
Vamos a ver si deja ya de fastidiar el tiempo. Y sobre todo empiezan a llegarme ya los HQs. Vale, sigo provocando muchas bajas de producción Vale, von Manstein. Vale, vamos a poner a von Manstein aquí. Tener que mover hacia adelante. Ejército alemán. Ingenieros. Vamos a ponerlos aquí. Waffen SS. Vale. Las Waffen SS. Vamos a ponerlas aquí arriba. Kesselring también lo vamos a poner aquí arriba. Y bombarderos tácticos alemanes. También aquí arriba. Vale, gente, lo voy a dejar aquí el vídeo. Ya ha llegado pues los dos HQs importantes. Ha llegado von Manstein, que es el ring. Esto me permitirá, aunque no en este turno, enviarlos hacia adelante. Además, en este turno está lloviendo, creo. Sí. Así que voy a aprovechar para reforzar un poco a las unidades. Si es que me deja, ¿en serio? ¿Tampoco me dejas? Madre mía, ¿cómo está el tema? Está fatal, ¿eh? No hay manera de... No. No hay manera. Parece que en el turno que viene sí que va a estar mejor. Pero claro. Me falta muchísimo para poder... Me faltan... Estas unidades, fijaos que tienen una preparación y una moral muy baja. Y esto les afecta. Entonces la entrada de estos dos HQs va a permitir dar un boost ahí importante. Y luego aquí en Kiev yo creo que sí, que esta vez sí que lo puede tomar. Bueno, esto lo veremos en el siguiente vídeo. De momento lo dejo aquí. Y nada, un placer. Hasta el próximo vídeo.